Bueno, primero gracias. Difícil, tuvimos un primer set muy malo en una final así contra, sobre todo Vilo, que es un gran equipo. Si no haces goles, te lo hacen saber y así no fue. Íbamos perdiendo 10-0 y es muy difícil remontar un set así. Después en el segundo ajustamos un par de cosas y nada, metimos la pelota, que creo que era lo único que nos faltaba, porque estábamos llegando bien a tirar al arco. Nos defendimos mal, pero si no metes la pelota después no te sirve defender bien. Y es cambiar el chip, ya está, se jugó mal, es tratar el último set, los últimos minutos, tratar de hacer goles, no importa cómo, para cambiar un poco el chip y listo, son 10 minutos por tiempo. Puede, como nos pasó, puedes errar todo el primer set, meter todo en el segundo y nada. Ganar un segundo set también te vas con otra mentalidad de shutout, porque venís de ganar. Pero también es esa suerte y verdad con los shutout. No, creo que tenemos una base muy buena, tenemos varios jugadores en selección. Venimos jugando hace uno o dos años torneos juntos y bueno, hola. Si bien no entrenamos ni nada, pero ya cada uno conoce los movimientos del otro y bueno, se hace más fácil así. No, la verdad un torneo muy bueno, la verdad, en todo tema organización, difusión, todo es lo que necesita Luch Handball. Ya se hizo conocido y con esto va a terminar de ser un boom, como dicen, y nada, toda esta gente viene a ver esto, el espectáculo, el beach handball, la música. No es solo joda el beach handball, es un gran deporte que es espectacular. Así que nada, obvio que los invitamos, a los equipos que se quieran sumar, la gente que lo quiera ver. A nosotros nos suma todo, la difusión, todo nos suma.